Yo no sé si es esa alineación o no, no lo sé, porque no tengo ese tipo de conocimientos. Lo que sí que puede estar comprobando ya Europa, la Unión Europea y muchos de aquellos dirigentes que no hay que olvidar que han estado apoyando a Sánchez, porque hay que reconocer que la señora Ursula von der Leyen, pues a este señor le ha dejado hacer y deshacer, porque todo lo que le pide, pues se lo da. Ya ha decidido que va a venir no sé cuántos millones de inmigrantes aquí a España y claro, les viene muy bien tener una pieza como Pedro Sánchez. Pero ¿qué ocurre? Que ahora acaban de darse cuenta de lo indecente que es, que eso lo llevamos diciendo muchos, muchos años ya en España, y lo peligroso que es. Es que es peligroso, o sea, es una persona que no obedece tampoco a unos cánones de racionalidad más allá de su propia supervivencia y si ha tomado esta decisión de hacer esta barbaridad, no hay que olvidar, en un momento en el que se va a visitar un país que tiene unas dificultades importantes porque ha sufrido, como decía el señor Magán, un shock y además en un momento donde se estaban intercambiando rehenes y resulta que se ha saltado cualquier regla de la diplomacia, porque esto no se le ocurre a nadie, a nadie. Y sobre todo, hablando, como ha dicho también el señor Sánchez del Real, de un país como Israel, que tiene un servicio secreto del que nosotros nos nutrimos para poder tener cobertura sobre posibles atentados islamistas, ¿no? Y resulta que esto en un día lo ha dinamitado. Si es que le da igual, le da exactamente lo mismo. Quizás ha querido resolver un tema interno y ha montado pues una bomba atómica a nivel internacional, a nivel europeo y desde luego que buscándose un mal enemigo, además que es Israel, aparte de lo indecente que es, o sea, no tener esa empatía con las víctimas, pues nos lo dice todo, pero tampoco hay que extrañar nada, es que nosotros ahora mismo estamos sufriendo que está soportando este gobierno los señores de Bildu, que tienen eso, más de 300 víctimas sin solucionar y se sienta con ellos y hacen risas y se reparten temas y negocian. Y yo creo que el nivel de indecencia en nuestro país ha llegado a tal calibre que esto yo creo que ya es insostenible. Por eso tampoco pasa tan desapercibido o para un gobierno como este el que se hagan estas cosas en Ferraz. Es que van a ir a por nosotros.